Bueno, hoy os voy a enseñar mi pequeño jardín. Como veis, tengo alguna planta, pero no son muchas, algún insecto, etc. Y me voy a sentar aquí para... Bueno, uy, ahí me da el sol de frente. No es buen sitio. Aquí. Vamos a bajar un poco la cámara. Si estáis escuchando, son mis gallinas. Tengo gallinas. Y detrás de mí tengo el saco de pienso. Bueno, pues soy una persona humilde y modesta. Hay gente que me tiene envidias porque pensó que con esto de... ¡El periodista! A ver, yo nunca he asumido de ser periodista. Tengo un título, pues... es un póster en la pared. Luego, esas mismas personas que me criticaban una cosa me exigían que tuviera yo un título que dijera que soy autista. Y bueno, yo sé que lo soy desde que oí la primera vez la palabra Asperger. Me identifiqué claramente con ella. Y esto fue sobre los 37 años. Pero bueno, nunca tuve necesidad de demostrarlo con... Pero bueno, una de las cosas que parece ser muy habitual es que como no somos ni Rayman, porque son lado opuesto, somos yo, para mí, los autistas tontos, o sea... No tenemos la superinteligencia que tienen alguna... Rayman sabía, las máquinas tragaperras, qué temáticas le lleva a su hermano al casino, etc. Pero se relaciona poco socialmente. Nosotros estamos en medio, ni somos listos, no somos un savant como el doctor Son, The Good Doctor. O sea, ni tenemos... Hombre, y la comunicación social que tengo, pues... Que fíjate, es una de las cosas que me llevó a estudiar periodismo porque yo desde niño notaba que me fallaba la comunicación. Y como dije, voy a estudiar ciencias de la comunicación, ciencias sociales de la comunicación, al final me parece que se llama ciencias sociales de la información. Y bueno, pues hice la carrera para tener un título. Que bueno, hay mucha gente que ejerciendo periodismo sin título, ¿eh? Tienes Miss España o modelos que solo por el... Y luego hablan de que, ojo, la mujer y el hombre, ¿verdad? O sea, hay gente con miles de periodistas profesionales con título licenciados. Y luego tienes gente que no tiene estudios ni carrera, pero tiene un buen físico y la contratan porque da muy bien en la pantalla de televisión. Pero hoy no iba a hablar de esto, hoy estaba hablando de mí. Bueno, sí, me saqué también el título de Asperger. Esto es un chiste malo, ¿eh? Con 45 años, pues para la gente que te decía, que es muy habitual que te dicen, ah, no pareces Aspi, no pareces Asperger. Digo, bueno, pues voy a sacarlo con un papel y tengo un certificado médico que lo prueba para la gente que lo duda. Como os decía, vivo solo desde los 28 años. Bueno, de 24 a 28 vivía solo en mi casa, pero tenía una cuadrilla con la que salir los fines de semana y luego, pues... desde los 28 a los 48 se puede decir que no tengo amigos. Que nos gusta mucho hacer amigos y bueno, pero he tenido... Hay un fan mío en La Bañeza que le caía simpático y me invitaba a sandía en la piscina. Y un chico que conocí en León que luego se marchó a trabajar a Madrid. En fin, pero bueno, no os voy a contar mi vida personal. aunque en el fondo estamos haciendo algo de esto. Y, bueno, hoy os voy a enseñar mi jardín. Me encantan las plantas, te lo digo en serio. Es un cachito pequeñito, ¿eh? No penses. Tengo cuatro árboles. No tengo nada más, o sea, no penses que esto es grande. Que me acuerdo, por cierto, alguien vino a ligar conmigo y quería ser mi pareja porque pensaba que estaba forrado. Pues... mi último trimestral, y es bastante bueno, son 4.000 euros al trimestre. No me acuerdo cómo va esto de netos o brutos. Bueno, son 4.000 euros. A los que hay que restar unos 1.000 y pico, 2.000 euros de gastos. O sea, en tres meses me queda de ingresos 2.000 euros. A los que hay que restar las cuotas de la Seguridad Social de Autónomos. O sea, otros 3 por 3... 9, o sea, hay que restar 900 euros. Os decía que había
gente que me vio por el canal de aquí, de YouTube, y dijo, ¡guau! En este encuentro y un partidazo, me le ligo. Y cuando se dieron cuenta, pues que soy muerto de hambre, pues ya no le volví a ver más. Vino y cuando... Claro, mi casa está bien arreglada porque la arreglé yo, la pinté yo, yo sé pintar, manualidades, pertecnología, dibujo, artes plásticas, se me daba muy bien. Y broche y pintura, me he ahorrado un montón de dinero en pintores. La casa la he pintado yo entera, o sea, y la tengo bastante arreglada y soy bastante apañado y son muebles de montaje de estos de baratillos. Y cosas, se me da bien arreglar ciertas cosas. Así que no me quejo, o sea, no vivo mal. Y para los gastos que tengo, porque no tengo vida social, que antes lo único que hacía era ir al cine los miércoles, Día del Espectador, pues como no tengo cuadrilla con la que pagar gastos ni nada, pues, o sea, se puede vivir con poco dinero en España. Y aparte yo, aunque la jardinería, pues se me secan. Mira, nos está hablando. Esta sí que, aquí, esta es una frambuesa, esta sí. Pero hay otra para el otro lado que se me ha secado. Y es una pena, pero me imagino que será por la ubicación. Esto es una higuera. Bueno, yo siembro mis lechugas, mis tomates. Y aquí, bueno, tengo pocas plantas porque no me entra casi el sol. No me nace ni césped. Pero soy una persona sencilla. Como veis, en mi jardín, con mis animales, tenía dos perros. Vienen dos gatos por aquí. Tengo mis dos gallinitas que me ponen huevos. Están por ahí. Si queréis, os las presento. O sea, con cuatro cosas me sembraba mis patatas. Y pues con las patatas, los tomates, las lechugas, ya lo tienes resuelto todo. Mis gallinas están por ahí. Tengo aquí. Este es el garaje. Creo que están poniendo. O sea que las vamos a pillar en el peor momento. Pero bueno, todo el mundo de la ciudad habéis visto gallinas, me imagino. Las he llamado... Mira, pues aquí, en el nido. No sé si la veis. Camila y Tasha. Ya van por la cuarta o quinta generación. Las puse ese nombre en homenaje a mis abuelos. Mi abuela Tasha y mi abuelo Camilo. Les hicieron gracia cuando venían ellos aquí todos los veranos. Y con eso he ido cambiándolas, no me las como, que soy incapaz de matar un animal. Bueno, otro día hacemos. Es que iba a mirar las patatas, estoy haciéndome ensaladilla rusa. O ensaladilla, no sé cómo quieren que la llamemos ahora, pero bueno, yo la voy a seguir llamando rusa, como toda la vida. Y nada, una patatina, una lechuga, un poco de... Con cualquier cosa, me acuerdo la época de subsistencia de mis abuelos en el campo, que era una economía doméstica, o sea, con lo que tenían en casa vivían todo el año. Sí, compraban aceite, igual como intercambiando huevos, hacían trueque, vendían los huevos a la tienda y la tienda les daba aceite y poco más, porque sembraban las alubias, sembraban los garbanzos, sembraban los pimientos, criaban el cerdo para tener chorizos para la matanza con un cerdo o dos, comían la familia todo el año. Aquí se cría muy bien, y con el frío, las heladas que caen en invierno, se cura la carne y no necesita, o sea, no necesitaban nevera. En aquel entonces no había nevera, ni electricidad, ni nada. Agua fría en el botijo y la huerta de casa, o sea que yo me he criado, mi familia siempre ha sido modesta y humilde, y yo también, o sea, no hay necesidad de ir al Caribe, ni unos viajes de estos, ni yo que sé, una comida en un restaurante de Michelin o de cinco tenedores, aunque he estado, he comido en esos tipos de restaurantes por probar, pero yo sigo mi vida muy modesta, como veis, mis Nikes, mis camisetas, mis cosas, no me doy un pisto de importancia y estoy aquí. Otro día, si os sigue interesando, pues os hablaré más cosas de mi vida. Muy buenos días.